Bueno, chicos, las cuatro patas que nos faltan las tenemos que dejar igual que esta, ¿vale? Entonces, los espacios más o menos son muy similares, así que vamos a calcular, nos vamos a guiar por las que tenemos acá, ¿vale? Vamos a calcular al ojo, ya si se quieren guiar por esta, lo pueden hacer. Y vamos a repetir otra vez el mismo proceso. ¿Vale? Las pueden juntar si quieren y colocarla en una posición así. Y así más o menos guiarse por el largo que tiene esta. Para intentar dejarla lo más similar. Bueno, más o menos yo lo voy a dejar por acá y doblamos. ¿Vale? Y aquí volvemos a hacer otra vez lo mismo. ¿Vale? Nos guiamos por esta. Calculamos al ojo más o menos la misma altura. Y repetimos el proceso. Ya una vez que tenemos terminada esta pata, esta es la que vamos a usar de guía para poder terminar las demás, ¿vale? Más o menos así al ojo. ¿Vale? Y volvemos a repetir el proceso otra vez. Este es a la inversa. La pata que viene la voy a hacer más lento, ¿vale? Para que se vayan acostumbrando a los movimientos, porque tampoco sé cómo se está viendo en la cámara. Espero que se vea bien y se entienda. Y si no, pues nada, voy a tener que hacer otro tutorial para enseñarle mejor los detalles. Como ya saben, ¿no? De que esto se va repitiendo una y otra vez, lo mismo. Como se dieron cuenta, la parte más compleja es la parte de las pinzas. Es la parte más compleja de esta estructura. Lo demás es siempre el mismo movimiento, o sea, no es más complejo que eso. Siempre repetir lo mismo. Les vuelvo a repetir, chicos, de que los que hayan hecho los bichitos de mis tutoriales, que me manden fotos a mi correo, que lo voy a colocar en la descripción de este video, ¿vale? Y también obviamente lo pueden encontrar en la información de mi canal. Y espero que me puedan mandar las fotos de vuestro trabajo. Y así hacer un video con vuestros bichitos. Y darle, obviamente, los respectivos saludos a los artistas que lo han hecho.
Espero que comenten, que me pregunten, que me digan sus dudas. Otra cosa, una de las cosas que más me han preguntado en el canal, y creo que en otro de los videos lo dije también, muchos de ustedes me preguntan en dónde compro el alambre. Y esa pregunta es complicada de responder por el hecho de que más del 38% de la audiencia de mi canal es de México, el 18% es de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Y el otro porcentaje de visitas ya son de otros países que no son de habla hispana. Bueno, la cuestión es que yo vivo en España y muchos de ustedes me preguntan desde México o Argentina en dónde puedo comprar el alambre. Pues yo no tengo idea en dónde lo pueden comprar ustedes en vuestros países. No lo sé. Eso ya tendrían que buscarlo ustedes. Pero yo creo que se están limitando al querer usar el mismo alambre que yo. Ya les he comentado que lo pueden hacer con cobre, con bronce, con latón, con cualquier alambre. Me falta una pata. Bueno, me imagino que ya a esta altura ya saben el proceso, las vueltas que hay que dar con los alicates. Ya nos queda solamente la última pata. Y vamos a proceder a armar el escorpión. Nuevamente les pregunto, chicos, qué es lo que les gustaría ver en mi canal, y así ya me puedo hacer una idea mejor. Obviamente, me imagino que muchos de ustedes estarán estudiando Bellas Artes o estarán estudiando alguna carrera similar, o en el mismo cole que les pidan algún trabajo de artesanía o de lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con el alambre, obviamente me lo pueden preguntar. O si les puedo ayudar o darles alguna idea. Si tengo el tiempo suficiente, no tendría ningún problema en hacerlo. ¿Vale? Si algunos de ustedes en algún momento tienen algún proyecto de hacer alguna escultura en alambre, les voy a darle la oportunidad de que se puedan contactar conmigo a través de una videoconferencia del Hangout, ¿vale? Y de esa forma orientarlo, darle ideas y ciertos consejos de cómo hacer una escultura, ¿vale? Obviamente eso lo voy a hacer con las personas que más participen en mi canal. Las que me demuestren que están interesados en lo que yo hago y que me demuestren que quieren aprender. ¿Vale? Así que, chicos, si quieren que les enseñe en vivo de una forma más privada, pues me lo pueden decir. Y obviamente que no sea algo tan complejo, ¿vale? Y yo sin problema les puedo ayudar y aconsejar. Así que suscríbanse, participen, denle un like, compartan.
está. Mientras más me vayan apoyando, me van ahí, entre comillas, motivando a que vaya haciendo más videos. Y en realidad mi idea es hacer videos, entre comillas, toda la semana. Intentar hacer toda la semana tutoriales. Me puse como meta hacer en realidad todos los fines de semana un par de tutoriales. Así que el próximo fin de semana tendrán otros tutoriales más. Desde ahora en adelante. ¿Vale? Voy a intentar ser fiel a esta palabra. Y que siempre estén esperando los tutoriales míos. Pero para eso también necesito vuestro apoyo y que ya lo tengo, ¿vale? Pero espero que me apoyen aún más. Bueno, chicos, hemos terminado lo que es la estructura. Espero que no haya sido tan complejo y tan loco, ya que se han movido tanto los alambres. Voy a quitar este. ¿Vale? Esto nos quedaría así. ¿Vale? Ahora lo que nos queda es armar el escorpión. Bueno, chicos, yo no sé si se escucha la bulla, pero se ha puesto a llover. Así que espero que no moleste al audio del video. Y en el caso que moleste, pues nada, es lo que hay. Así que, chicos, vamos a coger más o menos más de un metro de alambre de este, más de un metro, o simplemente un metro. Mídalo usted con sus manos, más o menos un metro, y lo cortan. ¿Vale? Yo prefiero dejarlo un poco más de un metro. Vale, ya está cortado y ahora lo que vamos a hacer es pasar este alambre por aquí, ¿vale? Esto ustedes lo pueden hacer con otro tipo de alambre de color. Si tienen alambre de aluminio que es de otro color, lo pueden cambiar y así darle otro, un toque distinto. Bueno, intenten que nos queden y todas dentro, que no nos saltemos ninguna como esta, ¿vale? Que nos quede fuera, porque al parecer esta quedó un poquito más corta, ¿vale? Pero eso no pasa nada, ¿vale? Me imagino que a ustedes también les irá a pasar. Bueno, intentaremos pasarlos todos, ¿vale? Una vez que está así, ya las tenemos todas. Vamos a calcular más o menos esto, algo así. Al ojo, si quieren, le pueden dejar más larga, ¿vale? Y aquí vamos a cerrar. Vamos a abrir las pinzas así. Vamos a dejar una pinza por lado, ¿vale? Que esto va a ser la mitad del escorpión, ¿vale? Y aquí vamos a cerrar así, ¿vale? Y ahora vamos a girar el alambre, ¿vale? Esto lo pueden hacer con las manos o con los alicates, como ustedes quieran. Yo ya por costumbre lo hago con las manos. Bueno, aquí le vamos a darle una sola vuelta, ¿vale? Y ahora esta, en la vuelta que le dimos, esta la vamos a girar
solamente el alambre que es más corto, ¿vale? Y este lo vamos a pasar por arriba de este, así. Vamos a coger el cuerpo, lo vamos a apretar con fuerza, ¿vale? Y este lo vamos a tirar así, ¿vale? No muy fuerte, simplemente para tensar el alambre. Y ahora, el paso que viene. El paso que viene es los abalorios, ¿vale? Vamos a coger 6 abalorios. Yo voy a usar en este caso esto, porque tengo estos abalorios, pero ustedes pueden usar cualquiera. Pueden ser bolas, pueden ser en degradación, me refiero de más pequeño a más grande, o los pueden intercalar entre colores, vamos, eso es ya elección de cada uno de ustedes. Ahora no me pregunten en dónde consigo estas bolas, porque vamos a entrar de nuevo en el mismo bucle del alambre, es lo mismo, esto lo saqué de un collar, así de simple. Así que chicos, los abalorios tienen que estar perforados, ¿vale? Como todos los abalorios, y los metemos todos juntos, ¿vale? Ahora, yo voy a usar en este caso 6, pero ustedes lo pueden hacer más largo, más corto, como ustedes quieran. Yo prefiero dejar las colas de los escorpiones más largas, ¿vale? En este paso, ¿vale? Vamos a intentar que quede lo más pegado al cuerpo, ¿vale? Al cuerpo del escorpión. No tirar mucho porque pueden cortar este alambre y van a tener que repetir el proceso. No me refiero a repetir otra vez las patas, sino que a meterle este alambre al cuerpo, ¿vale? Intentar que simplemente quede más pegado al cuerpo, que no quede suelto. Y ahora aquí yo suelo usar mi dedo como referencia, ¿vale? Vamos a hacer este detalle, ¿vale? Vamos a bajar así, vamos a quitar el dedo y aquí vamos a girar por debajo así, ¿vale? Vamos a girar un par de veces, ¿vale? Disculpad si me salgo del enfoque de la cámara. Vamos a girar un par de veces acá. Esto simplemente es para apretar lo que es el aguijón, ¿vale? Bueno, aquí más o menos vamos a calcular, nos vamos a guiar por una línea, ¿vale? Nos vamos a imaginar una línea imaginaria, valga la redundancia, ¿vale? Y lo vamos a hacer así. ¿A qué me refiero con la línea imaginaria? De esta forma. Vamos a coger el alambre. Vamos a presionar aquí, así, de esta forma. Vamos a bajar este alambre por la junta del otro, ¿vale? La vamos a girar, ¿vale? Y vamos a volver a la línea. Y vamos a crear una línea entera, ¿vale? Intenten que el movimiento sea siempre el mismo. Si yo bajo el alambre, si yo bajo este alambre por este lado, por esta cara, siempre tiene que ir por esta cara,
¿Vale? No por esta, porque si no al final se van a confundir y los detalles no van a quedar muy bien. ¿Vale? Entonces acá volvemos a repetir el mismo proceso. Así. ¿Vale? Volvemos a subir. Y volvemos, y aquí apretamos un poco. ¿Vale? Y nos guiamos con la línea. ¿Vale? Hacemos una línea, entre comillas, ¿vale? Que no va a quedar perfecta, no intenten de que quede perfecta, pero simplemente es más que nada para que quede este detalle lo más recto posible. Ahora esto, como es alambre, ustedes lo pueden apretar y llevarlo a su posición, ¿vale? Si se dobla un poco. Bueno, acá repetimos el mismo proceso hasta llegar acá, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo. Acá igual, volvemos a hacer el mismo detalle. Una vez que han llegado acá, este alambre lo vamos a meter por entre medio del agujerito que nos queda aquí del cuerpo, lo vamos a meter acá, ¿vale? Así. Y aquí vamos a abrir un poco las patas, ¿vale? Vamos a intentar meter este alambre entre medio, acá, así. ¿Vale? Espero que se vea bien, así, ¿vale? Y simplemente aquí volvemos a bajar. Bueno, esto ya que es más largo, aquí ya nos podemos permitir cortarlo, ¿vale? Vamos a bajar más o menos por ahí. Esto lo pueden cortar al ojo, ¿vale? No es necesario. No es necesario que lo dejen tan largo. Ahora volvemos a bajar otra vez. Volvemos a meterlo otra vez. Nos ayudamos con el alicate. Este alambre lo voy a volver a pasar por acá abajo para que quede más firme lo que es la cola, ¿vale? Y si les molesta este alambre, este otro, intenten echarlo hacia un lado, ¿vale? Acá vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a meter el alambre aquí entre medio, ¿vale? Y vamos a pasarlo otra vez por acá. Esto más que nada es para que la cola quede más firme, más apretada. Aquí simplemente le dan un pequeño tirón y aquí ya podemos cortar. Lo cortamos a ras con el alicate de punta plana, lo cogemos, cogemos la punta e intentamos aplanarla lo que más podamos, ¿vale? Para que no quede una punta hacia afuera. Ahora el siguiente detalle. Hacer este. Esto, bueno, está un poquito largo. Lo vamos a bajarlo por aquí. Esto lo vamos a enrollar. ¿Vale? Así. Yo aquí me suelo ayudar con los dedos, suelo hacer esto con los dedos, ¿vale? Esto hay que terminarlo hasta acá. Si a ustedes les cuesta hacerlo con los dedos, háganlo con los alicates, ¿vale? Intenten hacerlo de una forma suave, pero que esto vaya girando. Porque si lo aprietan mucho, lo que van a hacer es cargarse el alambre, ¿vale?
Este alambre, al ser tan blandito, alambre de aluminio, lo van a rayar. Si están usando alambre de cobre, pues denle caña, porque a ese no le pasa nada. O el alambre galvanizado tampoco, eso no les pasa nada. En cambio, este alambre, como está esmaltado, le vamos a quitar la pintura. Y aparte lo vamos a machacar. Entonces, yo aquí lo voy a hacer con los dedos. Vale. Aquí, a mí me gusta hacer este detalle. Ustedes lo pueden dejarlo así, ¿vale? Así mismo, ¿vale? Y cerrar. Pero a mí, ¿vale? Como maña mía, me gusta hacer esto. Espero que se vea bien en la cámara. Queda así, ¿vale? Y la terminación al cerrarla me gusta más, porque queda mejor, entre comillas, terminar. Simplemente son detalles, pero bueno, si ustedes lo quieren dejar de otra forma, lo pueden hacer, ¿vale? Ahora, lo que viene son las patas. Ordenar las patas, ¿vale? Y las patas, ¿cómo lo vamos a hacer con las patas? Esta es una parte que es compleja. Relativamente lo pueden dejarlo tal cual, así, pero a mí no me gusta, pero bueno, lo pueden dejar así, doblarle las patitas, doblar los alambres y dejarlo así, ¿vale? En cambio, si lo quieren dejar con estos detalles así, como este, tienen que hacer lo siguiente. Vamos a coger alicate de punta plana, nos vamos a ir aquí, ¿vale? Vamos a apretar un poquito y vamos a girarlo, ¿vale? Vamos a intentar que las otras patas no nos molesten, y esto lo pueden hacer con los alicates o con las manos, ¿vale? Yo lo voy a hacer con las manos. Vamos a girar un par de veces y ya con eso ya estaría bien, ¿vale? Esto más que nada es para ir apretando el alambre. Aquí volvemos a apretar las puntas, los circulitos. Acá igual, ¿vale? Esto es para que quede más justo. Y volvemos a girar.